Mira. El que me responde. ¿Ya miraste?
Y luego, ¿qué le tienes que poner para proyecto? Yo cambié en chance. Compartir pantalla. ¿Se ve aquí? ¿Qué le picas en las manos? ¿Compartir? Vamos a ¿qué le pica para que se vaya? No me sale ni la copa. En teoría ya está compartido. No, como moderador. Si está como moderador, no se escucha aquí, ¿verdad? Digo, no se ve aquí como moderador. No, aquí no se ve. Ya está la vista que ellos ven. Ok. Pero allá, ¿por qué es el proyecto? Sí. Es este HDMI, ¿no? Yo empiezo. ¿Se puede conectar? Ah, no, espérate, ya se empezó a ver así. ¿Qué? Ya se empezó a ver así. Pues quítale el. ¿Pero por qué no se ve? ¿Por qué no se ve acá? ¿Tienes adaptador de acá? Ya se ve. Oye, ¿ya me escuchan? ¿Me escucha ya todo el mundo? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Para quitar esto? Sí, acá sí se escucha, ¿eh? Ah, ok. Es que aquí no se veía en la pantalla de Gau. En Zoom ya está todo bien, ¿verdad? Sí, en Zoom ya. Ok, vamos a empezar con la clase de distrofia muscular de Best. Buenos días, soy el doctor Mario Vilés y mi compañero, el doctor Héctor Silva. Vamos a estar aquí al pendiente de la clase. Un segundo, tengo otra fallita aquí. Ya está. Bueno, como introducción, la distrofia de Best es una distrofia hereditaria en donde la lipofuscina se acumula en la mácula central, causando una disminución progresiva de la agudeza visual. Se puede presentar en la vida temprana, aquí es donde se conoce como enfermedad de Best, o tardíamente conocida como distrofia vitiliforme. Aparece aproximadamente de los 3 a los 15 años de edad. Bueno, las primeras lesiones, ¿no? La enfermedad, pues, al ser hereditaria, pues el paciente ya la tenía. Como introducción, la enfermedad de Best es autosómica dominante, ligada a la mutación en el gen BMD2. Aquí una disculpa, dice el gen de estrofina, pero no, es en el gen BMD2. Se encuentra en el cromosoma 11Q13 y el gen que codifica a la bestrofina. La BMD2 codifica una proteína, o sea, es la bestrofina, transmembrana que actúa como un intercambio de iones. Se expresa en el EPR y se presume es importante para la formación de canales de cloro. Aquí lo que pasa es que se encarga del bombeo de iones. De esta forma se acumulan sustancias como la lipofuscina en el espacio subretiniano. Es una de las distrofias maculares mendelianas más comunes, apareciendo en aproximadamente 1 de 1000 individuos. Las distrofias vitiliformes son caracterizadas por lesiones maculares bilaterales amarillentas en forma de yema, como se aprecia en la imagen. Dentro de las manifestaciones oculares, pues las lesiones son típicamente solitarias, redondas u ovaladas, amarillas, ligeramente elevadas y centradas en la fóvea.
Pueden variar en tamaño en algunos cientos de micras, algunos milímetros de diámetro. Las lesiones más grandes pueden ser vistas dentro de los primeros años de vida, mientras que las lesiones más pequeñas son típicamente desarrolladas posteriores a los 20 años de edad y en algunas ocasiones hasta de los 60 años de edad. Aquí apreciamos en la imagen una lesión vitelliforme. Ok, las manifestaciones oculares, los estadios de evolución de las lesiones maculares progresivas se describen como estadio previteliforme, donde no se observa nada de las lesiones. Ahí únicamente se observan manifestaciones en la electrooculografía. El estadio viteliforme, donde la papila puede desaparecer completamente, dejando una mácula que la oftalmología puede ser casi normal. En la previteliforme también puede mostrar un punto amarillento y pequeño en el centro de la fovea. En el estadio de huevo revuelto, después del estadio viteliforme, después de esto, el material amarillento puede desintegrarse, dejando un aspecto de huevo revuelto. El contenido puede desintegrarse, lo que origina un quiste con un nivel líquido, y ese es el estadio de Hipocon. Es cuando el quiste se revienta. La lipofusina se queda por gravedad en la parte inferior de la mácula y se observa el pseudohipopio. El estadio de atrofia, pues es cuando ya hay una atrofia en el área macular. Estas son imágenes de los estadios, como se ven en el principio, en el estadio previteliforme, estadio viteliforme, estadio en forma de huevo revuelto con o sin hipopio, y el estadio de atrofia. Dentro de las manifestaciones oculares, pues en algunos pacientes con el paso del tiempo algo de pigmento amarillo desaparece y es reemplazado por un fluido de aspecto claro. El fluido amarillento es más denso que el claro. En el fluido amarillento estamos hablando de la lipofusina, por lo que se asienta gravitacionalmente en el fondo de la lesión viteliforme, provocando una forma conocida como pseudohipopio. Ahí pues la imagen característica del pseudohipopio, ¿no? Toda la lipofusina se va a la parte inferior de la lesión. Y esta es la lesión por huevo revuelto. Son fibrosis en el espacio subretiniano y epitelio pigmentado de la retina, provocando una atrofia del epitelio pigmentado de la retina junto con la hiperpigmentación. Las atrofias geográficas son regularmente comunes después de los 60 años de edad. Como todo padecimiento que distorsiona el epitelio pigmentado de la retina, se puede desarrollar membranas neovasculares, que pues es la membrana neovascular es la lesión donde ya van a quedar las secuelas visuales por la misma membrana. Dentro de la función visual, pues la agudeza visual generalmente se preserva en al menos un ojo hasta alrededor de la sexta década de la vida. Ya ve, la enfermedad esta suele ser bilateral, pero usualmente lesiona más a un ojo que al otro. La pérdida de la visión se produce cuando hay complicaciones como la fibrosis nodular, la neovascularización coroidea o la atrofia geográfica. En pacientes con lesiones viteliformes sin otras alteraciones, la agudeza visual puede llegar a ser de 20-20, lo cual sorprende por la separación física de los fotorreceptores. A pesar de que las lesiones sean importantes, algunos pacientes continúan con una buena agudeza visual. Dentro de la función visual, pues está la función visual respetada. Sugiere que el fluido dentro de las lesiones viteliformes presenta una composición iónica relativamente similar a la normal en la matriz interfotorreceptora y muy diferente a las composiciones de fluido subretiniano asociado a desprendimiento de dermatófanos de retina. Algunas lesiones viteliformes suelen aplanarse con el paso del tiempo, persistiendo una buena agudeza visual. Los errores refractivos, pues suelen ser haber una hipermetropía secundaria al acortamiento de la longitud axial. Esta hipermetropía suele estar acompañada de astigmatismo. Hay un alto porcentaje presente en ángulos estrechos y o glaucoma de ángulo cerrado. Suelen haber discromatopsias de predominantemente rojo-verde y en pocas ocasiones puede haber tritanopía. Por eso sí hay que estar pendientes de checar las discromatopsias. Como diagnóstico, el OCT puede evidenciar la presencia de una zona de alta reflectividad a nivel foveal, correspondiente a la lipofusina.
También nos permite determinar en vivo la anatomía de la lesión macular con una resolución cercana a la histopatológica. El material amarillento de la lesión vitelliforme pues es clásica, se encuentra en el espacio subretiniano y se observa de manera homogénea en el OCT. La angiografía nos sirve para observar, bueno, la principal utilidad de la fluorangiografía en pacientes con BED es ayudar a diferenciar las alteraciones neovasculares de la neovascularización coronaria en pacientes con la huella visual disminuida. O sea, la lesión se va a observar aún sin la fluorangiografía, pero la fluorangiografía nos va a ayudar para ver si hay alguna neovascularización dentro de las lesiones, bueno, por debajo de las lesiones. El pigmento amarillano que llena las lesiones vitelliformes, especialmente en pacientes jóvenes, es extremadamente hidrofóbico, por lo que excluye la fluorescina de la lesión. En un inicio, aunque veamos la lesión amarillenta, se va a ver una hipofluorescencia en la mácula, en el centro de la mácula. Cuando nosotros veamos ya una lesión hiperfluorescente, significa que ya hay una lesión a nivel del EPR. Entonces, pues eso, las lesiones se observan, aunque no hagamos la fluorangio, pero vamos a ver un daño ya atrófico cuando veamos una hiperfluorescencia en la fluorangiografía. O sea, si vemos la lesión y vemos que está en una hipofluorescencia, podría decirse que las lesiones de BES en ese momento están en etapas no tardías. Pues cuando ya vemos una hiperfluorescencia, ya vemos lesiones que ya están en etapas tardías o en etapas de atrofia. En la electrofisiografía, aquí el electroretinograma se va a observar normal y la electrooculografía se va a ver alterada. Eso nos sirve porque a principios, cuando vemos una lesión, por ejemplo, previteliforme, que es una lesión a un punto amarillento donde no observamos todavía yema de huevo, donde todavía no observamos pseudohipopión, donde todavía no observamos una lesión atrófica, o sea, con lesiones muy tempranas que estemos sospechando de la lesión y que nos podamos confundir con alguna otra maculopatía, es importante hacerle el electroculograma, porque el electroculograma, aunque sea en etapas tempranas, va a salir alterado. La electroculografía está siempre por debajo de lo normal, es consciente de. El cociente de luz-oscuridad no suele ser más alto de 1.5. Y si el electroculograma sale alterado y la electroculorretinografía sale normal, y eso es un signo patognomónico de la enfermedad de BES. No sé. Ok, como fisiopatología, pues los hallazgos histopatológicos reportan un acúmulo de lipofuscina en el EPR, así como pérdida de los fotorreceptores. Y la función de la bestrofina 1 parece incluir la regulación iónica en el EPR y el espacio subretiniano. Cuando algunas células son sobreexpuestas de dichas proteínas, parecen funcionar como un canal de cloro sensible al calcio, mientras que en algunas pruebas de laboratorio se reporta que la carencia de bestrofina 1 muestra una absorción alterada del calcio por el EPR. Eso es lo que le comentaba, de que se encarga del bombeo de iones. De esta forma se acumulan sustancias como la lipofuscina en el área macular. El tratamiento, pues no existe una cura para la enfermedad de BES. Es una distrofia que no tiene tratamiento. La huella visual suele conservarse buena hasta etapas ya tardías de la vida, donde se puede estar con cuentadedos. Y pues nada más, aquí dentro de la enfermedad es reconocer las membranas vasculares coroideas y propiciar su regresión con antiangiogénicos. El tratamiento nada más es para puras complicaciones, no hay tratamiento para la enfermedad. Y pues prácticamente es esperar y vigilar al paciente hasta que tiene alguna de las complicaciones y darle su tratamiento con antiangiogénicos. Pues esto es la enfermedad de BES. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien. Bueno.
se proyectó. ¿Listo? Buenos días. ¿Está bien? Ah, está con las notas. ¿Y cómo le quito eso? ¿Cómo le quito? Pero ya está bien. Bueno, sí, cambió. La fisiopatología de esto que va a ser la lo que pasa, pero buenos días. Bueno, pero mira, es que ya se ven las notas. Bueno, por aquí también se ha visto más. ¿Alguien sabe cómo quitar las notas? No, pero tienes que quitarle la nota. ¿Dónde? ¿Dónde? Aparece en su casa. ¿Eh? Acá se ve la pantalla. Ahí arriba donde dice cambiar de pantalla o usar presentación. Listo. ¿Ahí? ¿Ya les aparece bien a todos? Sí, aquí se ve bien. Ok. Buen día. Como varios saben, yo soy el doctor Manuel Musquiz. Soy fellow del departamento de microcirugía del segmento anterior. Y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre tipos de crosslinking y riboflavinas. Y bueno, como bien sabemos, el entrecruzamiento de colágeno corneal, o bien llamado crosslinking, viene siendo un procedimiento terapéutico que es mínimamente invasivo, que es utilizado para detener el progreso de la ectasia corneal. Un poquito de historia, este se originó en el 2003, bajo la tutela del doctor Wolfstock en la Universidad de Dresden, en Alemania. Y bueno, desde entonces se comenzó a trabajar en la idea de utilizar la riboflavina y la radiación ultravioleta para el tratamiento del queratocono progresivo. La técnica radica en usar la riboflavina como un fotosensibilizante a través del cual la radiación ultravioleta generará nuevos enlaces covalentes que nos darán mayor rigidez en la córnea. Creo que una buena forma para organizar la información es primero hablar sobre los elementos claves, los cuales son tres. Como vemos aquí, es la riboflavina, la luz ultravioleta tipo A y el oxígeno. ¿Y por qué consideramos clave estos tres elementos? Porque el conocimiento minucioso de esto nos va a llevar a saber manejar las diferentes opciones y aplicaciones en el crosslinking. Y bueno, primero, el primer elemento es la riboflavina. Este pesa 376.46 gramos por mol,
tiene características hidrofílicas y algo aquí muy importante es que tiene cualidad determinante a la hora de traspasar el epitelio corneal, a pesar de que el epitelio corneal es lipofílico, que viene siendo lo contrario. Este es fotosensible, genera radicales libres que forman nuevos enlaces covalentes entre las fibras de colágeno y cumple la función de absorber la energía ultravioleta con el objetivo de proteger las distintas estructuras oculares. Aquí es bien importante que debamos conocer muy bien los parámetros de seguridad y los umbrales de energía con los cuales podemos trabajar para no dañar ninguna estructura ocular. Existen muchos tipos de riboflavinas comerciales, los cuales van modificando sus fórmulas para los distintos tipos de cross-linking, como el convencional, acelerado, entre los otros. En el caso de la casa comercial italiana de Soft, que creo que es la que usa el doctor, trabajan con el Ricrolin, que es de uso estromal o también llamado EpiOff. El Ricrolin T, que se usa en pacientes con la técnica transepitelial. Y tenemos otro tipo de riboflavina, que es el Ricrolin, no sé si es más o plus, no sé cómo se llame realmente, que este es cargada para aplicación con iantoforesis, que esa la vamos a ver más adelante, ahorita se las explico. La cual es utilizada para el crosslink con iantoforesis, que es una técnica que todavía está un poquito en estudio y algunas personas sí la usan. En cuanto a la riboflavina hiposmolar, esta es utilizada en aquellos casos que las paquimetrías están por debajo de los límites recomendados. Como bien sabemos, en córneas menores de 400 micras no se debe utilizar la técnica convencional realmente por el riesgo de daño endotelial. Entonces aquí tenemos esta riboflavina que funciona para traspasar el epitelio corneal, lo cual pues nos ayudaría mucho. Y existen muchos, algunas riboflavinas que siguen estando en estudio, que bueno, los investigadores enfocan sus estudios en tratar de conseguir nuevas fórmulas de riboflavina mejoradas, las cuales permiten obtener los mismos niveles de penetración estromal que en el cross-linking convencional. Hubo un estudio en el 2013 de Bots y colaboradores que publicaron un trabajo de nanoriboflavinas transepiteliales que estas se dieron cuenta que tiene características anafílicas, que eso quiere decir que son tanto hidrofílicas como lipofílicas, lo que quiere decir que el paso del epitelio corneal de esta riboflavina es mucho más fácil que la riboflavina normal, que es más difícil que puedan pasar este epitelio. Y otro estudio por Lee y colaboradores en el 2015, donde estudiaron la riboflavina intracameral. Aquí se dieron cuenta que era muy, muy, muy eficiente, pero les faltó investigar qué tanto disminución endotelial había a la hora de poner riboflavina intracameral. Por lo que es una técnica que todavía no está muy en uso por el miedo a la disminución de células endoteliales a la hora de usar la riboflavina. En cuanto a los rayos ultravioleta, que es otro elemento, los efectos que estos producen en la riboflavina, como explicamos anteriormente, son la clave para entender el efecto del cross-linking en la córnea. Existen diferentes equipos comerciales que nos ofrecen una variedad de gama de tratamientos que pueden modificar la cantidad de energía emitida para los diferentes tratamientos personalizados. Actualmente contamos con equipos que nos ofrecen hasta 100 micras por 100 microwatts por centímetros cuadrados para tratamientos de tan solo segundos. Pero esto no fue así siempre. Anteriormente, los equipos solamente superaban los 5 microwatts por centímetros cuadrados y se necesitaban tratamientos de hasta 30 minutos o más. Y pues en la actualidad está habiendo mucha novedad con esto. Y lo que queremos ahora es tener riboflavinas o rayos ultravioletas que sean más intensos, pero que la duración del tratamiento sea menor para mayor comodidad del paciente y así evitar que sea tanta la exposición. También existen tipos de cross-linking que se están usando como en la cirugía refractiva, pero bueno, eso también está en estudio. Algunas personas sí la hacen y pues ha funcionado bien. En cuanto al oxígeno, que es otro elemento, pues viene siendo algo también nuevo, que se ha demostrado que la utilización de oxígeno como uno de los pasos en la técnica de cross-linking nos ayuda muchísimo a la penetración de las sustancias utilizadas en el cross-linking para que el tratamiento
sea mucho más efectivo. Así bien, bien vendría funcionando como un coadyuvante, que eso sería muy, muy eficiente en la mayoría de los pacientes. Y bueno, ya enfocándonos en qué tipos de crosslinking existen en la actualidad, para continuar con esta idea de organizar bien esta información, vamos a dividirlo en 5 categorías. Tenemos la técnica convencional, la acelerada, la transepitelial, el femtocrosslinking que todavía está en estudio y la iantoforesis. Y bueno, vamos a excluir los crosslinking que son para infecciones corneales, para cirugías refractivas, ya que bueno, ahorita nos estamos enfocando más que nada en el crosslinking en patologías ectásicas como el queratocono. Y bueno, en cuanto al convencional, la técnica va a consistir en una desepitelización de 7 a 9 milímetros aproximadamente, seguido de impregnación de riboflavina isosmolar durante 30 minutos a razón de una gota cada 2 minutos. El siguiente paso es la aplicación de los rayos ultravioletas, aproximadamente 370 nanómetros, con una energía de 3 microwatts por centímetro cuadrado. Y por otros 30 minutos se continúa con la instalación de riboflavina cada 3 a 5 minutos. Aquí varios autores y varios artículos se han dado cuenta que esta técnica es la más eficaz y viene siendo el gold standard para la ectasia progresiva, pero es bien importante que tengamos en cuenta que en esta técnica no todos los pacientes van a ser candidatos, ya que como bien sabemos y como ya lo había comentado, en paquimetrías menores de 400 micras puede haber un daño endotelial, por lo que tenemos que siempre tener cuidado con esto. La técnica acelerada viene siendo básicamente lo mismo. Aquí lo único que pues lo novedoso es que con los nuevos tratamientos que tenemos, las nuevas riboflavinas, los nuevos rayos ultravioleta, el tratamiento no se necesita alargar 30 minutos como se utilizaba antes y ya cada vez estamos viendo que el tratamiento puede ser con menos tiempo. En cuanto al transepitelial, es quizás la técnica más discutida y polémica que se ha visto hasta el momento, ya que pues aquí no quitamos el epitelio como tal y se instala la riboflavina solamente sobre el epitelio. Se ha visto que con las nuevas, con la nueva variedad de riboflavinas que tenemos y las nuevas fórmulas que se han ido modificando conforme pasa el tiempo, que estas nuevas riboflavinas de igual forma penetran muy bien el epitelio, pero de igual sigue siendo algo que esté en estudio y algo que seguramente va a ir avanzando y algo que va a llegar a un punto en que los medicamentos, bueno, la riboflavina pueda lograr traspasar el epitelio de la misma forma como si quitáramos el epitelio. Pero bueno, esto seguramente va a ser algo más del futuro. En cuanto al femtocrosslinking, esta es una técnica también básicamente que consiste en realizar un bolsillo a una profundidad estromal que puede variar entre los 80 y los 300 micras, que se aplica la riboflavina a esta profundidad y luego se realiza la exposición a los rayos ultravioleta de forma clásica. La aplicación de femtoláser para el uso del crosslinking todavía es una técnica muy discutida. Se ha tratado de implementar con diferentes técnicas, pero no se ha publicado nada que sea realmente contundente. Hubo un estudio por Wolfstone que él mostró que las córneas porcinas tratadas con femto tenían un 50% menos de rigidez que una tratada con el crosslinking convencional. Esto se supone que es debido a la mayor difusión que debe realizar la riboflavina hacia el estroma anterior y posterior, ya que aquí inyectamos la riboflavina en un bolsillo que se realiza, como bien explicamos en la técnica. Y otro estudio por Kalenpoulos en el 2009, que presentó el seguimiento de 10 ojos durante 26 meses, en los cuales mostró una disminución de las queratometrías máximas y mejoró la agudeza visual no corregida en los 10 pacientes. Pero pues de igual forma, a pesar de que tengamos estos resultados, pues son muy pocos pacientes y todavía no podemos estar seguros si es una buena técnica o no. En cuanto a la iantoforesis, es una técnica no invasiva, que esto nos va a ayudar a facilitar que penetren las moléculas ionizadas a través del epitelio corneal. Esto mejoraría notablemente la penetración de la riboflavina, como bien dijimos, funciona como un coadyuvante, que va a hacer que penetre mejor hacia el estroma anterior sin la necesidad de retirar el epitelio.
La técnica consiste en aplicar dos electrodos, uno en la frente del paciente y el otro va unido a un anillo de fijación junto al reservorio de riboflavina que se coloca en la córnea del paciente. Una vez realizado este procedimiento, pasamos a la técnica convencional, que es poner la aplicación de ultravioleta. Y bueno, la aplicación de esta energía dura durante 5 minutos, genera un cambio en la carga de moléculas de riboflavina, que nos va a permitir que la aplicación de las mismas al estroma corneal a través del epitelio. Y un estudio de Vivonca y colaboradores demostró con esta técnica en 22 ojos y de 19 pacientes una detención en el progreso del queratocono a un año de intervención. Y bueno, pues como conclusiones tenemos que el epi-off, o bien llamado la técnica convencional, continúa siendo el tratamiento gold standard y el que nos brinda mayor resultados a pesar de los riesgos y efectos adversos asociados a la desepitelización que se realiza en estos pacientes. Y pues las nuevas técnicas es algo que sigue estando en estudio, algo a lo que vamos, y seguramente pues nos va a ir muy bien en un futuro con los nuevos medicamentos, porque esto está permitiendo disminuir los tiempos de tratamiento, el dolor, los efectos adversos. Por lo tanto, es ir mejorando nuestras opciones terapéuticas para el paciente. Pero tenemos que también saber que es indispensable que el especialista se sienta familiarizado con las nuevas técnicas y opciones terapéuticas para que de esta forma se le pueda ofrecer el mejor tratamiento al paciente. Gracias. ¿Alguna duda que tenga? El doctor, yo tengo entendido que viene siendo la convencional, pero es modificada. Es como para proteger en pacientes que puedan llegar a tener el grosor corneal menor de 400. Él lo que hace es no quitar el centro y hace como una domita. Y al hacer eso, pues estás protegiendo el centro, que es la parte más delgada de la córnea. Pues esa es una técnica relativamente buena. Las riboflavinas que usa son las que mencioné aquí, tengo entendido, ¿verdad? Ahorita utilizamos una que se llama PESH. Creo que es esta que dije aquí. No, antes era la retro. Ah, ya no es esa, yo pensé que era esa, la verdad no sé cuál es. Ok. Buenos días. ¿De impregnación? Son 20 minutos de impregnación y después se pone la luz ultravioleta. Cambia un poquito la técnica. Son 10 minutos de ultravioleta. Buenos días, Musquis. Hola, buen día. Hola, muy buena presentación. Nada más que quería recalcar unas cositas. La solución que dijiste, hiposmolar de la riboflavina, se usa para córneas menores de 400, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace es aumentar el grosor, pues ya dada su característica hiposmolar, ¿no? Así para es. Que ya se vuelva más seguro y pueda aplicar los rayos ultravioleta y proteger así la córnea y las estructuras de los umbrales de seguridad. Ahora, también ya existe una máquina que se llama Avedro, ¿no? Que es el emisor de rayos ultravioletas. Avedro es una marca comercial, ¿no? Pues es como la mejor máquina para poder hacer el crosslinking, que utiliza el transepitelial, o sea, el epión, y utiliza, tiene sus propias riboflavinas, y se utiliza un protocolo acelerado, en el cual usa una fórmula. Existe una fórmula que se llama la fórmula 3D, el protocolo 3D, ¿no? Que todo tiene que darte 90. Ajá. Por ejemplo, el Otto Carvajal, no sé si usa tiene su emisor de rayos ultravioleta, pero creo que emite 9 o 10, okay. 10 miliwatts, entonces lo aplica a 9, si emite 10, lo aplica a 9 minutos, o okay. Si emite 9, creo que lo aplica a 10, pues la multiplicación tiene que darte 90. Ok. Uh-huh. Por ejemplo, el Avedro llega a emitir hasta 45, me parece, no recuerdo la última vez que lo usé, y lo puedes aplicar hasta por 2 minutos, entonces es un protocolo acelerado, ¿no? En el cual ya Dresden lo estudió y vio que con esa multiplicación, con esa fórmula, podía controlar los niveles de seguridad y no pasarse de ellos. Sí. Y ahora también ya la tendencia al futuro, como dijiste, es usar el epión, o sea, ya no es epitelizar la córnea. Ajá.
Exactamente. Y hacerlo pulsado. Justo esta máquina también, que es Avedro, también tiene, acaso comercial, también se dedica mucho a la investigación. Y usa unos lentes, unos goggles que están conectados al oxígeno, como una cánula binasal A3, y emite la luz ultravioleta de forma pulsada. Esto hace que tenga mejor reacción el oxígeno y con la riboflavina y el lente cruzamiento mejore. Y pues la emisión pulsada hace que esto sea más prolongado y hay un mejor entre cruzamiento. Ok, muy bien. Gracias, Tanaka. ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, para ustedes, la verdad es que aprovechen que están aquí y no vengan nomás a cumplir con el horario, ¿no? La verdad es que si pusieran atención en estas clases que se están dando, obviamente no es todo el tema completo, el doctor nos dijo, todo lo que hacemos nosotros lo simplificamos para darlo hacia nosotros, no hacia ustedes. O sea, lo que ustedes están viendo aquí es el 50% de la totalidad de la clase. Entonces, si no están poniendo atención, no van a captar absolutamente nada. O sea, el doctor nos habló sobre el oxígeno, pero no dijo para qué sirve. Nosotros ya sabemos para qué sirve, ustedes no saben para qué sirve. ¿Okay? Habló del FIO, nadie preguntó qué significaba eso, ¿no? ¿Alguien sabe o alguien no sabe qué significa eso? Entonces, alguien preguntó que por qué la riboflavina hipotonal se puede utilizar en pacientes con menos de 400 litros con epitelio. ¿Es cansada? Causa de manifestación. Causa de manifestación. Díganme que todos lo sabían. No, ¿verdad? Mira, alguien preguntó la eficacia de según la aceleración del protein. Se ha visto que el protocolo de Dresden hasta ahorita es el más eficaz de todos. De todos, con un porcentaje de hasta un 96%. Comparado con los demás, que pueden llegar de un 88% a un 94% según la aceleración. Justo comentaba que también para la comodidad del paciente, pero hasta ahorita se ha visto que tiene mayor beneficio o al que llega a lograr una línea de marcación a nivel del estroma profundo, que es el protocolo de Dresden. Ningún otro ha tenido mayor eficacia en comparación. El hecho de dejar el epitelio el central, ¿alguien sabe? ¿Alguien que pueda decir por qué se deja el epitelio central 3-4 milímetros? Por eso es por el case. Es para evitar el case, porque yo creo que existe una alta posibilidad de un case lo va a dejar peor, visualmente hablando, astigmatismos altos que da un case, un leucoma, mala visión. Aprovechen las clases, no nos vengan. La verdad es que, por ejemplo, nosotros ya sabemos, pero ustedes no lo saben todo, habrá quien sí. Ahora que ya haya leído todo el tema, no más venga, no la clase, no más venga, porque. Pero pues si ya se están despertando, ¿por qué luego les van a preguntar, luego hablan mal de nosotros, luego les preguntan y no saben ni madre, no saben cuánto viene la corte? Entonces, lo comento esto porque ha habido comentarios de maestros en pláticas importantes de este tipo, pues. Entonces, no más están viniendo a cumplir con un horario. A mí, ¿qué me va a salir? Que el doctor Mustia pasó el consejo, nosotros lo vamos a pasar, Mario ya salió, todos somos egresados. Pero pues ustedes son los que tienen que aprender, ¿no? ¿Qué pasa si por ser tanto no salen operando, que es nuestro beneficio? Imagínate sin operar y sin saber, qué padre. Qué triste, ¿no?
pues aprovechen, vengan, preguntan, lean un poquito arte. O sea, se los juro que eso no tiene el 50% de la totalidad del tema. ¿La realmente saben los otros 50? Ah, lo digo para ustedes, ¿no? Yo ya lo di las clases como 500 veces. Ya el tema yo lo di como 5 veces. Ah, lo digo en serio con ustedes. Ah, porque estoy 100% seguro que no saben. Entonces, pues aprovecho, no está el celular. Lo digo porque cada vez que me paro aquí, podría mencionarlos, siempre está en celular. Siempre, como si quisiera. No regalen para ustedes, la verdad. Yo sé que varios son mayores que yo. Entonces aprovecho. Y tenga el bus, ya estoy grande, tengo que aprovechar todo, ¿no? El bus de los que está ahí siempre atento. Y si realmente le quedó una duda, porque yo sé que bus lee la pregunta. A ver, una pregunta tonta. ¿Has visto que el doctor Rudy pone una línea con el ¿Te has preguntado si realmente la eficacia sea la misma? O sea, ¿se deja la recuperación impregnada? ¿Perderá el efecto? ¿O es mejor estar impregnado? Sí, pero ¿o si dejas el anillo con recuperación? Si dejas el anillo con recuperación, no, es para sí. Yo lo mismo estar poniendo. No, pero. Entonces, ¿no? Además, no hay una mayor penetración. Pero se va a poner tiempo, pues pone la para la se rellena y es una pregunta con la reacción con la luz. Con la luz, entonces a lo mejor. Por eso pues totalmente cierto, también con la luz solar, vamos a llamar así, o la luz natural, también hace una reacción y bloquea el efecto del medicamento. Entonces, por eso también esto no está colocando. Es una buena técnica colocar un anillito que me lleva a hacer la sensibilidad de la luz también. Incluso eso, si está haciendo una integración, los conecto, güey. Sí.